Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Un lunes más, pero no un lunes cualquiera, señores. Ah, tenemos un notición y la verdad es que ¿qué les digo? La semana pasada, el señor Fred Warner, o el fin de semana, Fred Warner mandó saludos, ¿no? Allá a la afición de México y dijo, nos vemos pronto, ¿no? Entonces eso así como que dijimos todos, ah, caray, como que nos vemos pronto. Más tarde, ¿no? El día de el señor John Sutcliffe confirmó que la NFL viene a México 21 de noviembre, señores. Monday Night Football, o como dice el Monday Night Football. John Sutcliffe dice que Monday Night Football viene 21 de noviembre. La NFL va a estar en México en la cancha del Estadio Azteca. Y falta que se confirme, pero dijo él ya casi como que es seguro. Yo creo que es un 99.9% seguro ya. Que son los 49ers contra los Cardenales. Señores, vamos a tener a los 49ers de San Francisco en México este año, 21 de noviembre. Apúntenlo, apártenlo, guárdenlo. ¿Cuándo va a empezar la venta de boletos? No lo sé, pero hay que estar todos al pendiente porque se va a poner buenísimo esto, señores. No, toda vez que dice Sutcliffe, sí, ese día juega México. Que diga, ese día juegan los 49ers y al siguiente día o en la madrugada, supongo que va a ser, debuta la selección mexicana contra Qatar. Que diga, en Qatar contra Polonia en el Mundial. Que, pues eso se puede prestar, señores, para que hagamos una fiestota, no sé. No sé, ya que empiece todo esto, ya que se confirme, ya que se den bien toda la logística y cómo va a estar todo este asunto. Pues ya veremos qué hacemos, señores, porque definitivamente Canal 49 tiene que hacer una reunión y una fiestota con todos, con toda la banda Niner. Porque estas cosas pues se dan una vez cada 10.000 años, ¿no? Entonces, estoy lleno de emoción, estoy feliz, estoy contento. Por ahí alguien me decía la semana pasada que hable con más emoción. Pues no había razones como para estar emocionado, pero ahorita sí. Vienen los 49 y no sé si van a venir con Garópolo, sin Garópolo, no me interesa. Van a venir los 49 de San Francisco, señores, y eso me hace muy, pero muy feliz. Y supongo que a todos ustedes también. La noticia está ya confirmada o semi-confirmada, pero ya es un hecho, señores. Los 49 de San Francisco pisarán tierras mexicanas 21 de noviembre. Y quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe qué va a haber. Se viene un año muy, muy, muy movido para los 49 en México. También, no hay que decirlo, habrá mucho acercamiento de la franquicia con la afición mexicana. Y esperemos estar por ahí también dándoles más información y formando parte de toda esta estrategia. Ojalá que se pueda hacer aquí en México con los 49 de San Francisco. Pero bueno, señores, esa era la noticia que les quería dar. Podría yo terminar ya en este momento el podcast. No me interesa nada más. Van a venir los 49. Los vamos a volver a ver desde aquel 2005. Han pasado ya que 17 años desde que vinieron, ¿no? Híjole. ¡Ja! Yo sé que muchos tienen la fortuna y tienen la facilidad de verlos allá en Estados Unidos y que los han ido a ver a juegos. Muchos viven allá, los ven. Pero pues uno que es pobre, ¿no? Uno que la patria es pobre, pues es la segunda vez que podré tener la oportunidad de verlos. Y estoy más que emocionado y más que feliz, damas y caballeros. Pero bueno, ya saben que, hasta me pasó, pero los saludo en iVoox, en Spotify, a los que me están escuchando. Y aquí en YouTube, obviamente, ya nos saludamos aquí los que nos están viendo. Redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, Canal 49, que no he podido estar. Y esta semana, una vez les aviso que no voy a estar otra vez. Voy a tener una semana muy, pero muy movida. No, se me viene una semana cargada de muchas actividades. Bendito sea Dios. Pero pues aquí estamos en el podcast y el jueves, sin falta, Canal 49. Seguimos analizando a todos estos prospectos que van a llegar del draft, ¿no? Ya analizamos, ya hace 15 días vimos que era lo de qué es el draft, más o menos ahí una pequeña reseña, una mini guía de qué es el draft. La semana pasada ya vimos esquineros, prospectos, tal vez ninguno de esos pueda llegar a la Bahía, menos que San Francisco haga un trade-up, pero es de lo mejor que viene y es como dar una referencia de lo que viene, porque viene mucho talento en los backs defensivos. Vamos a ver para qué le alcanza a San Francisco, si es que buscan algo nuevo. Perdón, si en sus primeras rondas, que es la segunda, creo que hay una segunda. Si buscan ir por un back defensivo o ya veremos qué otra cosa toman, ¿no? Pero bueno, ahí suben las opciones y esta semana vamos a ver más, todavía más opciones de lo que puede venir con los 49 de San Francisco en el draft. Que ya saben que es a finales de abril.
28, 29 y 30 de abril, me parece, ¿no? Si ya les he dado las fechas, ahorita ando bien volado con esta noticia. Pero bueno, y pues ya saben, miembros dorados, ahí está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan tener acceso a todas esas, los emoticonos, los stickers que pueden utilizar en los chats, en los superchats cuando hago en vivos. Les recuerdo que en el draft voy a hacer algún en vivo, aunque no tengamos primera ronda. Ahí estaremos para platicar de qué se va a tratar y quién sabe si San Francisco vaya a hacer algún movimiento, alguna contratación durante el draft, etcétera, etcétera. Pero bueno, miembros dorados, el Chino RPG, ya te mandé, amigo, tus regalos. Ya saben que el mes pasado el Chino RPG fue el que se ganó los chocolates de los Niners y una placa, ¿no? Me parece que fue lo que te ganaron. Ah, no, el póster este de la invasión Niner. Entonces, pues ya te tuvo que haber llegado, Chino. Nomás confirma, por favor, que ya te llegó. Y si te llegó, mándame fotito, ¿no? Para subirlo ahí a las redes y que la banda vea que esto es totalmente transparente, claro y neto. Porque ya se viene otro sorteo, señores, y aquí les voy a enseñar ahora qué voy a regalar en este mes de abril. Viene el sorteo de abril para miembros dorados de Canal 49. Ahí les va. Otra plaquita de fan número uno, ¿no? Como la que ya le entregué a Leo Murillo también. Leo, si ya te llegó también por ahí, avísame. No, por ahí también ya se la mandé al buen Roal. Ah, que quiero felicitar, por cierto, al buen Roal Torres y a la Faithful Chihuahua, a los 49ers Faithful Chihuahua, que cumplen 5 años, señores. Muchas felicidades a la Faithful Chihuahua, que cumple 5 añotes ya como club de fans oficial de los 49ers en México. También otro chapter oficial. Muchas felicidades, carnales. Go Niners. Qué chido que siga habiendo más y más clubs en este país y todos seguimos unidos con el mismo objetivo, que es apoyar a los 49ers San Francisco. Un abrazote a toda la Faithful Chihuahua. Roal, carnal, de verdad, de corazón, muchas gracias por el apoyo. Y a toda la Faithful Chihuahua, nuevamente, un abrazote. Entonces, a Roal ya le llegó esta plaquita de fan número uno. Voy a sortear este mes otra de estas. Y también se va este banderín de los Niners. Miren, esta chulada de banderín de los Niners para que lo cuelguen en algún lugar. También, esta también es aportación del buen Germán, del Club 49ers Oficial Chapters México. Esta bonita bandera que yo la iba a colgar aquí, ¿no? Iba a ser parte de mi escenografía porque me gustó mucho, pero dije, Nel, se la voy a dar a los miembros dorados. Entonces, plaquita y banderín de los 49ers, ahí está. Se va este mes, señores, para algún miembro dorado de Canal 49. Ya les avisaré cuando haré el sorteo para que se lo lleven estos dos regalos para un miembro dorado de Canal 49. Pero bueno, señores, continuamos con las noticias, con el contenido, después de esta noticia que casi me hizo saltar de mi asiento y brinqué como, no sé, como si hubiéramos pasado al Super Bowl. La neta, yo sí me emocioné mucho que vienen los 49 a México. Desde que vi lo de Fred Warner me emocioné mucho, luego ya cuando lo confirmó Sutcliffe, pues me emocioné más, ¿no, señores? Pero bueno, hasta ahí dejamos esto, hasta que ya se confirme al 100%. Yo espero que no tarde. Supongo yo que va a ser por ahí del draft, cuando ya realmente se confirme, o después del draft se confirme bien, bien al 100% la noticia. Pero váyanse a las redes del señor Sutcliffe. Señor John Sutcliffe, le estoy haciendo aquí el paro. Ha ruido ahí como si lo necesitara. Pero ahí está su video en Facebook, lo subió, en donde habla de esto, señores. Entonces tenemos que estar de fiesta los Niners porque vienen a México. Temas, vamos a los temas ahora sí. Seguimos con lo de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que pues de alguna forma va a seguir ahí pausado durante unos buenos meses en lo que se cura del hombro. Pero ahí hubo una serie de declaraciones de John Lynch, de Kyle Shanahan, del mismo Jed York, ¿no? John Lynch decía que él pues no quisiera, no ha contemplado como que cambiara a Garoppolo, que él pues, le gustaría tenerlo en el equipo, que lo ve pues, con la plantilla durante la temporada. Luego Kyle Shanahan salió diciendo que pues la neta sí lo estaban buscando cambiar, ¿no? Porque pues de alguna manera ellos trajeron a Lance para que sea titular y que sabe que más temprano que tarde lo va a hacer. Pero pues con la operación pues ya fue muy complicado hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues mientras esto no se dé, pues lo va a tener en el equipo y que no se atreve todavía a decir si va a ser titular Lance o Garoppolo ante la situación que se presenta. No sabe todavía si a quién nombraría de titular, ¿no? Por el momento. Creo que se les salió un poquito de las manos toda esta situación de Jimmy Garoppolo. Creo que no lo calculaban. Yo creo que cuando terminó la temporada todos estábamos como que ya muy conscientes de que Garoppolo se iba, ¿no? Ya era así como, bye Garoppolo.
Y a cambio de eso, pues se han ido otros. Se han ido más. Y Garoppolo, pues nomás no, ¿no? Creo que eso no lo calculábamos nadie. Alguno por ahí me dijo, Garoppolo no se va a ir. Y la neta, pues tenían toda la razón, señores. Por el momento me parece que Garoppolo no se va. En algún punto de la temporada, yo supongo que se va a ir. A menos que lo metan de titular y empiece a jugar así como muy bien. Pero de otra forma, yo creo que Garoppolo en algún punto de la temporada se va a ir. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor se puede todavía liberar varo si se logra un buen trade. Que digo, una vez ya jugando su primer partido, ya tiene la lana asegurada y ahí es un bronco, ¿no? O sea, tal vez lana no vamos a poder recuperar con Garoppolo mucha, a menos que se le corte, que no creo que pase, pero durante la temporada se podría generar algún buen trade. Toda vez que sabemos que durante la temporada hay equipos que están compitiendo y que a lo mejor el quarterback no es el que les está fallando o se les lesiona algún quarterback y durante la temporada pues necesitan un bomberazo y pues por ahí puede estar Garoppolo, ¿no? Antes de la fecha límite de transferencias podría ser Garoppolo canjeado a algún equipo por algunos buenos jugadores, algunas rondas del draft buenas, atractivas, etcétera, etcétera. Lo que sí creo es que Garoppolo no termina la temporada en los Niners. Eso creo que es lo que va a pasar, pero bueno, ya veremos. Porque Jed York por ahí dijo... Miren, lo de Jed York, ya Jed York habló. Y a mí ya me empieza a dar miedo cuando este señor empieza a opinar. Pero dijo... Yo, así como que yo confío plenamente en Shanahan y en Lynch. Ahora sí que a mí ni me digan. Yo ya les di toda la confianza a ellos. Y ellos pues tienen que responder por lo que está pasando con el equipo o lo que vaya a pasar, ¿no? Por ahí hizo como un tipo de analogía o comparación, ¿no? Se atrevió el señor Jed York a como que medio hacer alusión a Montana y a Young, aquel proceso, queriéndolo como comparar con Garoppolo y Lance, lo cual me parece que está completamente lejos de la realidad. Tal vez en el contexto del veterano y el novato, ¿no? Pero pues obviamente están a kilómetros y años luz ambos jugadores de Montana y Young, ¿no? Pero pues como que quiso hacer ver que ese podría ser el proceso. Y yo no sé. Y York dijo, yo no tengo bronca con seguirle pagando su varo a Garoppolo, aunque esté de suplente, porque confío en lo que hagan Lynch y Shanahan. Y ahí está la onda. Que Lynch y Shanahan, pues no sé si realmente tenían esto calculado, si no lo calculaban, si ya se les salió de las manos. ¿Qué va a pasar realmente con Shanahan y Lynch? Y Garoppolo, con toda esta situación y esta novela, no lo sé, señores. Va a estar complicado. Lo que sí es que la lana pues ya no llegó y eso ya nos trabó muchos movimientos, miren. Otra noticia muy buena hablando de movimientos. Kyle Juszczyk se va a ejercer esta opción, ¿no? Que está medio rara, pero es una opción de 5 años para Juszczyk. Es un contrato inicial de 3, se puede extender a 5, por 3 punto y tantos millones va a ganar este año, millones de dólares, y puede tener opción a otro 1.1, creo. Lo cual me da muchísimo gusto porque vamos a tener a Juszczyk o en el papel se puede tener acá a Juszczyk hasta el 2025 y eso la neta es que es un parote para esta ofensiva. Miren, se los he dicho muchísimas veces, por ahí algunos no me creían, otros decían que no era necesario Juszczyk, que ya teníamos al suplente. No, mucha gente que no ve, no se ha dado cuenta realmente la importancia de Kyle Juszczyk en la ofensiva gambusina. Nuevamente les recuerdo ese programa que hice llamado El Factor X. Aquí arribita les voy a dejar el link nuevamente para si no lo han visto, véanlo. Y ese lo hice hace 2 años, en donde hablo de la importancia de Kyle Juszczyk en esta ofensiva. ¿Por qué Kyle Shanahan lo trajo? Fue el primer jugador que trajo cuando llegó a San Francisco. ¿Por qué no lo deja ir y por qué no lo quiere dejar ir? Porque sin Juszczyk, señores, esta ofensiva básicamente se puede desmoronar. Añádanle que no hay línea ofensiva. Y si no tenemos un bloqueador para los corredores, este bloqueador para quarterback, este otro receptor de vez en cuando, el líder Kyle Juszczyk, lo inteligente que es. Y me da muchísimo gusto. Esta sí es una noticia que me da mucho gusto el que lo podamos tener un par de añitos al menos más. Eso nos va a ser un parote. Si pueden ser otros 3, qué chido, pero un par de años más, excelente para los Niners, porque no ha llegado quien llene sus zapatos. La neta, por más que digan que Warner y que no sé quién, como Kyle Juszczyk no hay fullback, tal vez el de los Cuervos, pero yo creo que estamos perfectos con Juszczyk y eso le va a ayudar muchísimo a esta ofensiva este año, que para mí, insisto, va a seguir, para mí sigue siendo como de transición. Lo que se logre hacer va a estar excelente, pero sí creo que va a estar muy limitado el equipo. Pero bueno, bienvenido Juszczyk nuevamente. Bueno, no bienvenido, pero qué chido que te quedas, qué chido que te estás más años. Es de los que me va a dar muchísimo gusto ver el 21 de noviembre
acá el Just Check en vivo y a todo color, necesito su autógrafo. Por ahí, si alguien le puede hacer llegar esto, díganle que necesito su autógrafo, por favor. Miren, otro movimiento que se da es el de Arden Key. Pues especie de edge, ¿no? Liniero defensivo que estuvo ayudando muchísimo a los Niners esta temporada. Por ahí creo que se fue con 8 capturas. Me parece un poco lo que hizo Kerry Hyder cuando estaba en San Francisco, que ya hablamos de que Kerry Hyder regresa. Fue como esta onda, ¿no? Se fue Kerry Hyder, llegó Arden Key como a suplirlo. Y ahora se va Arden Key y llega Kerry Hyder nuevamente a suplirlo. Entonces supongo que ahí vamos a estar cubiertos, aunque a mí sí me gustaba Arden Key como jugaba. No me hubiera gustado que se fuera. Se va a los Jaguares. Yo creo que ahí pues va a echarse a perder, como se echó a perder Kerry Hyder en los Vaqueros. Pues Arden Key yo creo que funcionaba acá. Allá no creo que la vaya a armar mucho. Digo, tampoco le hizo que le vaya mal, que ojalá le vaya chido. Pero me hubiera gustado que se quedara. Ni modo, se va también por estas ondas de los varos y de estar tratando de buscar cómo ahorrar. Y aún así San Francisco está metido en un hoyote financiero en este momento. Estamos de los peores equipos con salary cap, ¿no? 1.8 millones tenemos. A pesar de todo lo que se ha hecho, no se logra hacer el dinero suficiente. Lo de Garoppolo nos tiene bien atoradísimos. Y pues ni modo, ¿no? A ver qué se puede obtener. Por toda falta hacer los contratos de Bosa y de Divo Samuel, como ya lo hemos platicado. Pero estos movimientos se dieron. Ross Dwelly, ala cerrada suplente, ¿no? Que ha estado ahí de repente entrando a sustituir a George Kittle o a darle descanso a George Kittle, se queda un año más, me parece. Lo cual me parece bien. A mí me gusta Ross Dwelly, no es ninguna maravilla, pero creo que cumple, es cumplidor. Es un buen backup ahí para George Kittle. Pues entonces qué chido que se queda Ross Dwelly. Una ala cerrada que ha hecho buenos, buenas actuaciones a medias, ¿no? De repente muy flojo en los bloqueos. De repente ahí es donde le falla. Pero cuando se lo utiliza como receptor, a veces ha tenido sus momentos de brillantez. Entonces Ross Dwelly se queda como suplente de George Kittle. Y aparte se lleva bien con Kittle. Eso también está chido. Otro movimiento que a mí me genera un poquito de estrés, la neta, es el de Bobby Wagner, ¿no? El linebacker central estrella All Pro de los Seahawks o ex de los Seahawks. Firmó nada más y nada menos, como todos ustedes ya lo saben, con los Carneros de Los Ángeles, lo cual a mí me saca otra vez ronchitas porque digo, ¿cómo carajos le hacen estos equipos para llevar bien sus finanzas y acá nomás no podemos? O sea, básicamente los Carneros dicen, nosotros vamos a querer seguir siendo campeones y no nos importa un carajo. Se les fue Von Miller, no pasa nada, se traen a Bobby Wagner y miren, para los que a lo mejor no se han dado cuenta, gran parte de por qué los Seahawks nos han ganado o nos dominaron durante tantos años, tuvo mucho que ver con Bobby Wagner. Miren, este linebacker central, hijo de su madre, la neta es que a nadie le podíamos hacer nada, ni Alex Smith, ni Colin Kaepernick, ni Blaine Gabbert, ni los que pasaron, ni Garoppolo. La verdad es que Bobby Wagner es un estelar que nos va, si no, ya nos sacaba dolores de cabeza con los Carneros, no les quiero contar. Van a tener al mejor liniero que es Aaron Donald, al mejor linebacker que es Bobby Wagner, al mejor esquinero que es Jalen Ramsey. Los Carneros pues van por todas, ¿no? La neta, otra vez. Si se va a Beckham o no se va, no les importa porque se trajeron a Allen Robinson. Entonces, o sea, los Carneros nuevamente van a buscarlo todo y tienen otra vez un trabucote y no les tiembla la mano, ¿no? Y no les importa si mañana van a deber hasta los calzones. Ellos quieren volver a ser campeones. Y la neta, no me queda más que reconocerle a los Carneros que lo están haciendo muy bien, administrativa. Y administrativamente la dirección que están tomando, lo que quieren lograr, está bien cañón. Y acá, pues la neta es que pues seguimos atorados con Garoppolo, básicamente. Pero bueno, llega Bobby Wagner a los Carneros y pues va a estar cañón, ¿no? La neta, si ya nos costaban trabajo, yo sé que son nuestros chavos, digo, salvo esa final, esta última final de la Nacional, que se las cobraron todas. Han sido nuestros chavos y yo no digo que no les podamos ganar, sí, pero sí creo que siguen teniendo mucho más equipo que nosotros para poder pensar en la última meta, que es el Super Bowl. Entonces, pues no nos vamos a deshacer de Wagner, de Wilson sí nos deshicimos, ¿no? Se fue lejos, que no, que hasta Shanahan dijo que le quitaba un peso encima y que le daba gusto. Yo creo que un coach no tiene que decir estas cosas, ¿no? Yo creo que hubiera dicho, pues que le vaya bien, pero si se queda,
y es lo mismo, ¿no? Es igual, jugarle igual y competir igual, pero como si le quitaran un peso de encima a Shanahan, el que se fuera Wilson, creo que esa declaración estuvo muy mal, no la pensó bien, pero bueno, ese es Kyle Shanahan. Entonces, pues va a estar bien dura la división, la neta. Híjole. Tal vez los Seahawks ya van a ser ahora sí los pateados de la división, ¿no? Están entrando ya claramente en un proceso de reconstrucción. Entonces, los Seahawks este año no pintan para nada. Sin Bobby Wagner y sin Russell Wilson, los Seahawks básicamente ya chafiaron. Los Cardenales, pues hay que ver, porque tienen equipo, pero traen ahí sus conflictillos entre Murray y Kingsbury. Ya veremos también cómo se comportan. Pero los carneros van por todas, van por todo. Estos señores no quieren que les ganemos, ni que les hagamos ni tantitas cosquillas. Se van a poner buenos agarrones contra los carneros esta temporada. Tampoco creo que nos vayan a planchar. Por eso se arman así, porque saben que tienen que competir contra los Niners. Somos su dolor de cabeza, con todo y sus estrellas. Pero, lo de Bobby Wagner sí está cañón. Ya veremos, a ver qué tal. Ya está grande, sí, yo sé que ya está ruco, ya está veteranón. Pero sigue siendo Bobby Wagner y no podemos descartar un linebacker de esa calidad. ¿Qué más? Frank Gore, señores. Frank Gore dijo... unos dicen que ya es un hecho, otros dicen que pues está como que queriendo. Pero yo creo que sí va a pasar. Frank Gore dice que quiere firmar un contrato por un día con los 49ers para retirarse como 49er, lo cual me parecería que sería lo más chido que podrían hacer por él, ¿no? La directiva de los Niners, por el respeto que se le tiene que tener a un jugador de ese tamaño en los 49ers, ¿no? Nuestro líder corredor de todos los tiempos. Frank Gore, además queridísimo. Yo creo que no hay un Niner. Ahí fíjense que eso es bien chistoso, ¿no? Porque muy pocos jugadores... realmente se les llega a querer así como se le quiere al buen Frank Gore. Yo creo que no hay nadie en la Faithful que no querramos a este señor por cómo jugaba, por cómo quiere al equipo, porque lo sigue queriendo y cómo se entregaba, ¿no? Y cómo le sufría y es uno de estos que sí dolió que se fuera sin anillo. Entonces yo creo que Frank Gore se merece eso y mucho más, ¿no? Me hubiera gustado verlo un año más en los Niners, pero bueno. Al menos que le den este último contrato de un día como el que le dieron aquella vez a Rice y que se retire como Niner sería el honor más grande. Y ojalá fuera en México, ojalá que lo hagan para el 21 de noviembre, estaría bien chido. Pero bueno, no creo, yo creo que va a ser allá en el estadio de los Niners, pero Frank Gore firmará al menos un día. No sé si ni siquiera sin temporada, tal vez sea en off-season, nada más como ahí simbólico para que se retire como 49 y creo que es la manera más chida de poderle reconocer su carrera al gran Frank Gore, tercer corredor de todos los tiempos de la NFL. Ahí nomás, ahí se las dejo. Bueno, esa es una gran noticia también de los Niners. Y, pues bueno, ya nada más para cerrar, miren. La NFL aprobaron los dueños de la NFL un cambio para la regla del tiempo extra. Que, pues ya ven que la regla era de... cada equipo tenía derecho a una posesión, ¿no? Si el primer equipo metía un gol de campo, el otro todavía podía tener chance de buscar algo. Pero si el primer equipo que tenía el balón anotaba touchdown, se acababa el juego y ya el otro equipo no tenía chance de poder mover el balón. Se modifica esta regla y yo creo que tuvo mucho que ver este juego de Kansas contra Buffalo en playoffs, ¿no? En ese juego divisional, juegazo, el mejor de la temporada pasada. Que pues los Bills yo creo que tenían todo el derecho de haber tenido el balón una vez más y no se les dio. Entonces se modifica y ahora ya los dos equipos van a poder tener un chance de una posesión en tiempo extra, independientemente si el primer equipo anota touchdown, ¿no? Yo creo que es lo más justo, ¿no? Yo creo que es lo más parejo que se puede hacer, darle la oportunidad a ambos equipos de buscar ganar el encuentro independientemente de quién reciba el balón. Porque si no era como un penalti, era casi un volado, ¿no? Entonces, me parece que está bien. Yo creo que si nos toca estar en la situación de tener el balón primero y anotar, nos va a dar coraje el cambio de regla, pero yo creo que sí es lo más justo y ojalá ya se quede así. Creo que solamente va a ser en playoffs, ¿no? En temporada regular me parece que va a seguir la regla normal, pero en playoffs se aprueba esto de que puedan ambos equipos tener la posesión independientemente de cuántos puntos anoten. Creo que es lo más justo, creo que es lo más legal. Ojalá se aplicara ya para toda la temporada. Creo que esto puede ayudar mucho no al espectáculo tal vez, pero sí a los equipos a tener juegos más parejos, ¿no? Sobre todo porque si llegas a las instancias de tiempo extra es porque ha sido un juegazo y ambos deberían de tener el mismo chance. Entonces se modifica para esta temporada en los playoffs.
ambos equipos van a poder tener oportunidad de anotar, independientemente si el primero anota o no. Pero bueno, y ya como último, ya como chisme, también, bueno, no es chisme, pero aún al chisme que ya les había, abona al chisme que ya les había contado de lo de Brady, pues el señor Bruce Arians se retira, el coach de los Bucaneros de Tampa Bay, ahora ex coach de los Bucaneros, anunció su retiro, se va de la NFL, y pues esto también abona a todo este chisme, ¿no? Les digo, Arians había dicho que Brady no iba a ir a ningún lado, que él lo que quería eran 5 rondas, primeras rondas del draft por él. Arians se va. Yo dudo mucho que Brady quiera regresar a un equipo con coach nuevo, no, un poquito desarmado. Si Brady va a regresar es porque quiere ganar. Y si los Bucaneros no le están dando ese panorama o esa posibilidad, yo creo que Brady sí puede buscar el trade, toda vez que ya Arians no está y tal vez él puede controlar en este momento su destino. No quiero decir que vayan a ser los Niners, ¿no? Pero no los podemos descartar. Por ahí está levantando la mano muy fuerte Miami, los Delfines, que van por todo y con todo y quieren todas. Se dice que Miami podría buscar a Brady, y es que Miami tiene varo, tiene draft. O sea, Miami tiene en el papel todo lo que los Bucaneros podrían pedir por Brady, y quién sabe dónde termine el señor Tom Brady, ¿no? Por ahí también se dijo que, o dijo Brady, que a él le gustaría un equipo. No sé si es chisme eso, no me lo crean, pero le gustaría jugar en un equipo que le diera la oportunidad de jugar 2 veces contra los Patriotas en la temporada. Esto no creo que le caiga muy bien a la afición del fin, porque miren, si a muchos de los Niners no nos cae muy bien Brady, los Delfines nomás no lo tragan, ¿no? Y se los digo porque yo en mi casa, en mi familia, hay 4 Delfines en mi familia. Y les puedo decir que si hay un jugador que nomás no quieren, pero ni pintura, al grado de decir si ven a los Delfines, yo no veo la temporada, ¿eh? Son los Dolphins. Entonces, pues a ver cómo termina esta onda de Brady, ahora que se va Bruce Arians. Ya veremos qué show, señores. Pero bueno, hasta aquí ya dejo el podcast, no me quiero prolongar mucho. Ya saben que ahí están las redes sociales: Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook, Twitter e Instagram, Canal 49 Oficial. En Twitch solamente Canal 49, ahí estoy. Este miércoles no voy a streamear, les aviso. El pasado tampoco pude, este tampoco voy a poder, la neta. Pero sí, sí quiero regresar, porque a mí me gusta mucho estar ahí y platicar en vivo con ustedes. La neta es que la nueva normalidad, o esta nueva ya que arrancó todo, me trae como loco. Pero sí, ya me voy a dar chance de estar en Twitch, se los prometo. Y neta que hasta les voy a compensar lo que no he estado ahí, a toda la banda twitchera. Y pues bueno, hasta aquí el podcast, señores. Ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Se viene un nuevo sorteo. Bandera de los Niners, placa de fan número 1. También la placa aportación de este... ¡Ay, mi buen amigo! ¿Cómo es? Francisco Sagún. Francisco Sagún, se me iba el nombre de Francisco Sagún, señores, ¿no? Entonces, ahí van los regalos, miembros dorados. Pero bueno, nos vemos el jueves para seguir con la revisión del draft. Vamos a seguir viendo posiciones y qué prospectos pueden llegar. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben. Los Niners vienen a México. ¡Go Niners!